Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver un programa llamado NewsBeuter para sustituir ahora que se va a Google Reader. Como muchos otros, he sido hasta hace poco un fiel usuario de Google Reader o Reader, ya sea de forma directa a través de la página web las menos de las veces o bien a través de ReadMe. Ahora que Google ha optado por cerrar el próximo mes de julio esta importante fuente de información, y mientras esperamos saber si la gente de Mountain View nos tiene guardada alguna sorpresa o simplemente han cerrado el servicio por alguna razón que no terminamos de comprender, es necesario buscar una solución alternativa para que esta entrada de información no se cierre. Desde luego que el primer paso es buscar una solución para Rearmee el lector de rss que implementé para ubuntu basado en el servicio de google reader aquí hay dos aspectos a tener en cuenta el primero y más evidente es que deje de utilizar google reader como motor de información de rss y para ello mantenga su, su propia base de información el segundo y no menos importante es que permita guardar la información en algún servicio como ubuntu one o Dropbox de forma que, que podamos acceder a nuestra RSS desde cualquier punto. Por último, sería interesante poder tener el mismo servicio en Android, pero esto representaría basarse de nuevo en algún servicio, como puede ser Feedly, y no sé si vale la pena. Mientras tanto, voy a probar alguna que otra aplicación con la que siempre he querido trabajar y hasta ahora no he utilizado por los motivos que he contado. La primera va a ser NewsBeuter. NewsBeuter es una aplicación curiosa que se ejecuta desde el terminal. Es un lector de RSS para el terminal. Y vamos a ver cómo funciona. Aunque en principio parezca extraño, no lo es. Vamos a empezar a verlo. Pues efectivamente, Newsbeuter, Newsbeuter, es un lector de RSS para el terminal. ¿Por qué me he decantado por esta solución? El hecho de probar en primer lugar Newsbeuter es una cuestión de productividad. El problema de utilizar un lector integrado en el navegador de Internet, ya sea Firefox o Chrome, es facilidad que tenemos para distraernos y empezar leyendo noticias y terminar distraído con cualquier cosa. NewsBeuter es además de rápido, altamente productivo en ese sentido, dado que no te vas a distraer ni siquiera puedes ver imágenes directamente, aunque esto también puede ser un inconveniente, claro. NewsBeuter es un lector de RSS para el terminal, de, te el terminal de texto plano, altamente configurable y que no depende de ningún servicio en Internet, es totalmente independiente. Esta aplicación está en los repositorios de Ubuntu, con lo que para instalarlo solo tienes que hacer que escribir en el terminal, abrimos un terminal con control alt y escribimos sudo apt-get install newsbeuter y a mí no me lo instala porque ya lo tengo instalado pero lo instala automáticamente Yo, a mí me dice que ya la tengo en su versión más reciente antes de empezar con newsbeuter si intentas iniciar newsbeuter sin tener configurado ninguna fuente rss te lanzará un error que se ejecuta escribiendo simplemente en la terminal newsbeuter el nombre pero Primero hay que configurarlo, así que es necesario que inicialmente descarguen las fuentes que tienes en Google Reader, que parece que no nos deshacemos de él con tanta facilidad como pensábamos. Vamos a ver cómo exportar fuentes de Google Reader. Voy a abrir Google Chrome. Nos vamos a la página de Google Reader. Porque ya los enlaces directos han desaparecido y automáticamente sale mi página de feeds a los que estoy suscrito. Cada uno en su cuenta pues tendrá unos datos. Entonces, para exportar la fuente desde Google Reader hay que utilizar una herramienta que se llama Google Tag Out. Para ello, nos vamos a la configuración de Google Reader, la pestaña de importar-exportar, es decir, nos vamos aquí a la ruedecita esta, que pone que al pasar el ratón pone configuración, pinchamos ahí, nos vamos a configuración de Google Reader dentro de las opciones y se nos abre una serie de opciones. Elegimos la pestaña importar exportar. Y seleccionamos esto que está subrayado en azul, que pone download download your data throw out Download your data throw takeout. Pinchamos ahí y se nos abrirá una página como esta. Que pone Google Reader, número estimado de archivos, tamaño estimado, tanto, 100%. Entonces ahora pinchamos en crear archivo. Yo ya he tenido uno, ya lo he descargado antes uno, te genera un archivo. Con tu dirección de correo, guión takeout y punto zip. Está comprimido. Pues eso le damos a pinchar, le pinchamos aquí en descargar y nos lo descargamos. Nos vamos a la carpeta donde se ha descargado. Por defecto será descargas. Yo la he descargado en documentos, perdón. Estaba... Aquí lo veis, aquí lo podéis ver. El paquete zip de Google Reader. Le da... pinchamos con el derecho y le damos a extraer aquí. Es... Y al darle a extraer aquí, me ha creado otra que voy a borrar porque son iguales nos crea una carpeta con nuestra dirección de correo com takeout. Si la abrimos, vemos que dentro hay otra carpeta que pone Google Reader. Y al abrirla, hay diversos archivos y entre ellos hay uno que pone Subscriptions XML. Pues este archivo, subscription, sub, sub, cris, subscriptions, XML con el nombrecito, contiene todos los datos de nuestras suscripciones de Google Reader. Pues desde el terminal vamos a cerrar las ventanas, que ya no nos hacen falta, y desde el terminal tenemos que agregar ese archivo a Newsbeuter. ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos donde tengamos el archivo, yo en mi caso documentos, CD documentos, listo, y veo ahí la carpeta con mi dirección de correo, guión takeout. Entro en ella, y 39, le doy al tabulador y me la completa. Listo. Google Reader, cd, g, tabulador y me lo completa. Aquí salen unas barras, pero si no, no nos deja elegir las carpetas. ¿Veis cómo, cómo hay que introducirse en el directorio? Google barra reader barra. Pero si ponéis una G o G o, o y le dais al tabulador, lo completa automáticamente. Nos introducimos en la carpeta Google reader, listamos. Estamos haciendo en el terminal lo mismo que hemos hecho antes gráficamente. Y aquí está el archivo subscriptions.xml. Pues escribimos en el terminal news. Beuter-I subscription subcriptions XML le damos a enter yo no le voy a dar porque ya lo he hecho y eso cargará toda la fuente SRSS a newsbeater a News Beuter. pues ya Podemos salir de aquí. Nos vamos a nuestra carpeta personal con CD. Limpió la pantalla. Una vez que tenemos todas las fuentes en News en Newsbeuter iniciamos la aplicación, verás que no tienes ningún artículo. Si escribimos en el terminal Newsbeuter para iniciar la aplicación. A mí ya sí me salen los artículos porque lo he configurado, pero en principio no me salía ningún artículo, nada más que las fuentes vacías. Sale vacía porque por defecto Newsbe NewsBeuter solo carga las fuentes bajo demanda. Por ello, para cargar las fuentes tienes que pulsar la combinación de teclas mayúsculas R. Pulsando mayúsculas R, recarga todos los feeds. ¿De acuerdo? Y ya veremos la, las noticias. A partir de aquí todo es muy intuitivo. Pulsando la tecla nos podemos mover con el cursor a través de las fuentes de feeds. Yo tengo un montón. Linux Today, por ejemplo. Si le doy a la tecla N, si le doy a Enter entro en el directorio. Estas son las últimas noticias. Selecciono una con el cursor, le doy a Enter y me la abre. Con la tecla N me voy moviendo entre los no leídos. Me pasa al siguiente de Linux Today, al siguiente de Linux Today. Así, si quiero salir de este directorio le doy a la Q. Y me voy a otra fuente. La selecciono con el cursor, OMG por ejemplo, enter y la abro. Selecciono la última noticia, enter y la abro. Y aquí la puedo leer. Con la N me salta la siguiente noticia. Para salir la Q, Q otra vez y salgo del directorio. Así es como se leen las noticias. Ahora se. Eh, Me da la opción ahora de salir. Ahora vamos a ver cómo configurar el programa. Voy a limpiar el terminal. Para ir a la fuente anterior, la n es para ir a la no leída, la anterior es control j y para la fuente siguiente control k. Pero vamos, como os he enseñado con los cursores, también os podéis mover. Para guardar un determinado artículo, se pulsa la tecla S. Eso lo pone en la barra de abajo. Y para buscar una palabra, en el artículo ponemos una barra inclinada hacia la derecha, así, y sale un listado completo de atajos de teclado. Pulsando la interrogante. Vamos a abrir otra vez Newsbauter para ver estas opciones. Newsbeuter. Vamos a ver. Si estoy en una noticia y le doy a control J, me carga la siguiente fuente. Control J, voy a la siguiente fuente. Q para salir. Perdón, control J la fuente anterior, control K la siguiente. Control K me lleva a la siguiente. Para guardar, lo pone abajo. Además, Q salir, enter abrir, S salvar, R recargar, N siguiente no leído, A marcar. Para buscar, una barra y sale buscar. Podemos poner, por ejemplo, Ubuntu. Y nos ha encontrado noticias que contienen la palabra Ubuntu. Ahí tenemos las noticias con Ubuntu señalado. Y la ayuda es con el símbolo de interrogación. Con el símbolo de interrogación aquí tenemos todos los atajos de teclado del programa en el terminal, que tiene un montón. Q para salir. Ahora vamos a ver cómo configurar el programa. Nos tenemos que ir al siguiente directorio. Dentro de nuestra carpeta personal listamos con ls-a para ver los archivos ocultos y veremos que hay un archivo que es punto, que es oculto.newsbeuter. Pues nos metemos con cd punto news hay que escribirlo correctamente. NewsBeuter. NewsBeuter. Lo he escrito mal. CD NewsBeuter. Eso acostumbrarnos a escribirlo. Ahora me dice que no existe porque no le he puesto el punto. Le doy al tabulador y lo completa. Ahora. Dentro de este... Listamos con guiona hay una carpeta que pone config de configuración entramos en cd config no es un directorio lo ejecutamos con un con un editor de textos yo voy a utilizar vim config y si no existe el archivo o no, no lo encontráis lo creáis con Vim, con nano, con, con Gbit, con el editor que queráis. Y tenéis que escribir, si no existe, esto. Lo que, lo que tengo yo configurado. Auto reload yes. Reload time 3. Bueno, voy a explicar para qué es cada cosa. Auto reload yes. Auto guión reload yes. Comprueba de forma automática todas las fuentes y no tenemos que recargarlas. Reload Time 3, el tiempo entre recargas. Notify-VIP-YES, envía un VIP cada vez que se encuentran nuevos artículos. Confirm-Exit-YES, te pregunta antes de salir y esto te evita problemas con la tecla Q para que nos saque del programa sin querer. Pues escribimos esto. Yo en el caso de Bing le doy a escape, dos puntos, wq para guardar y ya tenemos configurado NewsBeuter. Ahora solo tengo que escribir NewsBeuter en el terminal y tengo todas las noticias recargadas y cada tres segundos me recarga todas las fuentes y puedo ir navegando entre todas las noticias de todas las fuentes que tenía en Google Reader. En resumen, para todos aquellos acostumbrados a aplicaciones Android altamente visuales, con efectos espectaculares, esto puede parecerle un paso atrás, pero tal y como he comentado, más bien todo lo contrario, si buscamos productividad, NewsBeuter es un lector ágil, práctico, rápido y sobre todo productivo, donde evitas las distracciones al máximo y te centras en tu objetivo. Ahora veis, al configurarlo, ahora nos pregunta realmente si queremos salir, sí o no. Le decimos que sí. Salimos del terminal. Y no sé si os resultará práctico o no. News Beuter. Pero como poco es curioso. El lector, tener el lector de RSS desde el terminal. Ya simplemente hay que abrir el terminal, escribir newsbetter y tenemos todas las noticias. Solo hay que seguir los pasos como os lo, lo he comentado. Pues nada más amigos, espero que os haya resultado como poco interesante. Un saludo y hasta el próximo vídeo.